Buenas noches, vamos a continuar con el módulo 2, hoy empezamos el módulo 2. Vamos a ver en primer lugar lo que es la inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, adjudicados a título gratuito a favor de particulares. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de predios rurales es importante que determinemos la competencia, es decir, la competencia del órgano competente. Me explico mejor. Según el reglamento de predios, es necesario que se precise la naturaleza del predio. La naturaleza del predio, eso se indica que debemos poner si es un predio rural o un predio urbano. Recordemos que si es un predio urbano, la competencia será de las municipalidades. Y si es un predio rural, aquí hay que tener cuidado. Si es un predio rural o estamos hablando de un predio ereazo. Y también lo que se llama el predio rústico. Les digo que es importante que se identifique lo que debe determinar si es un predio urbano o rural, en la medida que dicha tarea nos va a ayudar para verificar quién es el órgano competente para solicitar la inscripción, y también podemos verificar los documentos con el cual se va a dar. El día 29 de noviembre 2016 se ha publicado el 166 pleno. En el 166 pleno del Tribunal Registral se ha publicado como un precedente de observancia obligatoria lo relativo a acreditación de la naturaleza rural de predio inmatricular. ¿Cuál era el problema en este caso? El problema era que los administrados pedían la inmatriculación de un predio y en toda su documentación aparecía que el predio era rural. Sin embargo, en la realidad eso no era así. Estábamos hablando de un predio ereazo. Entonces, en la medida que el reglamento de registro de predios nos exige poner la naturaleza del predio, resulta importante a nosotros que se acredite la naturaleza del predio. Es decir, si ellos dicen que es rural, que se acredite que es rural. Porque si fue ereazo, puede ser que la competencia le corresponda a los gobiernos regionales. Entonces, es importante tener en cuenta lo que ha señalado el Tribunal Registral. El Tribunal Registral ha sacado este precedente con fecha 29 de noviembre de 2016, refiriéndose a la resolución 487-2016. Resolución 487-2016. Este es el fundamento de la resolución. Esta resolución es del 10 de noviembre 2016. Este es TR Trujillo. ¿Qué dice la resolución? La resolución dice: acreditación de la naturaleza rural del predio a inmatricular. A efectos de inmatricular un predio rural en mérito del artículo 2018 del Código Civil e indicar en el asiento su naturaleza, de acuerdo con el artículo 19, inciso A del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, se requiere que la naturaleza del predio sea acreditada mediante documento expedido por la autoridad competente, descartando que sería eso, toda vez que la verificación de este aspecto debe ser materia de calificación para determinar quién es el legitimado para solicitar la inscripción y qué documentos deberán presentarse para tal efecto. Entonces, es importante que se pueda determinar la naturaleza del predio, si es un predio rural o si es un predio ereazo. Por eso es que en este precedente de observancia obligatoria publicado el 29 de noviembre de 2016, publicado en el Peruano, se indica que si vamos a inmatricular un predio basándonos en el artículo
28 del Código Civil, se debe acreditar ante registro la naturaleza del predio. Por ejemplo, en este caso en concreto, ¿qué sucedió? En este caso en concreto, se solicitó la inmatriculación de tres predios que estaban ubicados en Pimentel. Se presentaron copia certificada de la jueza de segunda nominación, memorias litigativas y planos, escritura pública imperfecta, oficios emitidos por registrador dirigido a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, oficio 267 expedido por registrador dirigido al juez de paz de segunda nominación del Distrito de San José, oficio 279 dirigido al jefe de División de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional de Lambayeque, y oficio del 5 de julio de 2016 emitido por la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en respuesta al oficio cruzado por registrador. El título fue tachado en dos oportunidades. ¿Y cuál fue el motivo de la tacha? Se indicó el motivo de la tacha que no se estaban cumpliendo lo que señalaba la antigüedad que señalaba el artículo 28 del Código Civil. El registrador tachó el título en la medida que consideraba que en estas escrituras públicas se había transferido posesión, pero no el derecho de propiedad. Ese fue uno de los argumentos por el cual el registrador tachó el título. Además, precisó que el artículo 20 del reglamento de inscripciones del registro de predios precisa que para los requisitos de predios rurales, para inmatricular predios rurales, depende de su ubicación, es decir, si se encuentran en zonas catastradas, se presenta certificado de información catastral. Por el contrario, si se ubica en zonas no catastradas, se presenta el certificado negativo de zona catastrada emitido por el tribunal competente. Además, precisa el registrador que la Oficina de Distrital de Apoyo de la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha indicado pues que la escritura pública imperfecta se encuentra en sus archivos y que si el señor José Teodoro Niquén Rodas y la señorita Nelly Zaira Chayanyen, que se encontraban en ejercicio de funciones en primera y segunda denominación del Distrito de San José respectivamente. Entonces, el registrador ha tratado de verificar si estas escrituras públicas imperfectas han sido emitidas por funcionarios en ejercicio de sus funciones. El usuario interpone un recurso de apelación en su condición de abogada y señala que en la medida que existe un área mayor y no concuerda el plano con la escritura pública, decide hacer una renuncia de área. Dice, una renuncia formal del área superpuesta con el predio inscrito en la partida 11219142 y se reserva el derecho a hacerlo valer su derecho de propiedad ante las instancias jurisdiccionales competentes, porque su posesión prevalece sobre un derecho inscrito. Y el usuario señala que no hay motivo para alegar la tacha. ¿Cuál fue el planteamiento de la cuestión? Primero, si el título de la señora Ueda y el de sus transferentes contienen un acto traslativo de dominio. Segundo, si los instrumentos públicos presentados cuentan con la antigüedad requerida por el artículo 28 del Código Civil para matricular el predio. Entonces, del análisis que hace el Tribunal Registral, llega a la conclusión que en estas escrituras públicas sí se había transferido el derecho de propiedad. Por lo tanto, revoca la primera observación. Asimismo, verifica que la causa por la cual se tachó el título es equívoca, corresponde dejar sin efecto
Además señala que la fecha de presentación del título, el 17 de mayo de 2016, la escritura imperfecta del 2 de junio de 2011 no cumplía con la antigüedad mínima de 5 años exigida por el artículo 20 y 18 del Código Civil. Entonces, esta antigüedad debe ser anterior a la fecha de la cinta de presentación del título, por cuanto los efectos de la inscripción y matriculación, así como la preferencia de esa propiedad que emana de esta, se retrotraen a la fecha de presentación del título, en virtud del principio de prioridad preferente. Y asimismo, el tribunal señala que con respecto a la renuncia diaria, el tribunal señala que solo procedería si el área de catastro es capaz de establecer que la inscripción última del predio, excluyendo la área renunciada, se halla dentro de los linderos del predio de mayor extensión, cuya área se renuncia. Ahora, el tribunal señala que el registrador había oficiado a la División de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional con el objeto de determinar la naturaleza del predio, materia de inmatriculación. Si bien es cierto que en ambas escrituras públicas imperfectas los contratantes señalaban que los predios eran rurales, sobre el particular, el tribunal tenía un criterio que dice que la naturaleza del predio a inmatricular se concluye con la valoración conjunta de todos los documentos o documentos presentados con el título que sirven para efectuar fundamental directamente o indirectamente a la inscripción. Empero, el mismo tribunal reflexiona y señala pues que ha habido contradicción en la medida que señala que se han presentado varios supuestos en los que la propia documentación del título no podía colegirse pacíficamente la naturaleza del predio, advirtiéndose incluso que en algunos casos se optaba por reingresar el título con instrumentos públicos aclaratorios, cuyo único objeto era incluir la condición rural del predio, o más trascendental, modificar la cualidad eriaza del predio primigeniamente declarada por la ley rural. Así también en nuevas presentaciones de las rogatorias se corroboró que los documentos técnicos expedidos por verificadores eran corregidos en lo tocante a la naturaleza eriaza del terreno. Entonces, el tribunal ha detectado que han habido contradicciones y por lo tanto el tribunal plantea apartarse de su criterio anterior. ¿Cuál era el criterio anterior? Que la naturaleza del predio a inmatricular se concluye de la valoración conjunta de todos los documentos presentados con el título que sirven para fundamentar directa o indirectamente la inscripción. O sea, era un criterio entonces del tribunal en el cual uno, en base a la documentación que se ha presentado, tenía que determinar la naturaleza del predio. Sin embargo, como el tribunal registral señala, como ha habido este problema de contradicciones, en la medida que se indicaba el título originariamente, que era, por ejemplo, rural, y luego se hacía una aclaración, como si fuese eriazo, o al revés. Originalmente el predio era eriazo, pero luego aclaraban diciendo que era rural. Entonces, otras tantas veces, dice, sin que la aludida contradicción exista, los registradores públicos cursaron oficios al órgano competente de los gobiernos regionales en materia de administración de terrenos y patrimonio fiscal, obteniendo como respuesta que los predios declarados como rurales por la parte contratante en realidad eran eriazos y por tanto su administración corresponde a dicho nivel de gobierno, es decir, los gobiernos regionales. Debido a ello, esta sala consideró conveniente apartarse de su criterio ya establecido y la naturaleza rural del predio inmatricular sea acreditada. Entonces, el tribunal ha cambiado de posición. En una inmatriculación conforme al artículo 20 y 18, el tribunal dice ahora que es necesario que se acredite la naturaleza del bien. Entonces, para acreditar la naturaleza del predio inmatricular, debe ser acreditado por la declaración de la autoridad competente. Y por ello es que se llevó a cabo
el pleno de tribunal registral, el 166, y se ha elevado pues como precedente de solvencia obligatoria. A efectos de inmatricular un predio rural en mérito del artículo 2018 del Código Civil e indicar en el asiento su naturaleza de acuerdo con el artículo 19A del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, se requiere que la naturaleza del predio sea acreditada mediante documento expedido por la autoridad competente, descartando que sería eso, toda vez que la verificación de este aspecto debe ser materia de calificación para determinar quién es el legitimado para solicitar la inscripción y qué documentos deberán presentarse para tal efecto. Entonces dice el tribunal, cabe mencionar que la determinación de naturaleza urbana o rústica, rural o riaza, del predio en la inmatriculación tiene como función establecer la armonía aplicable al derecho que pretende acceder al registro. Esta tarea armoniza con el alcance de la calificación referido a que el registrador y el tribunal registral en sus respectivas instancias deberán comprobar que el acto o derecho inscribible, así como los documentos que conforman el título, se ajustan a las disposiciones legales sobre la materia y cumplen los requisitos establecidos en dichas normas. En tal sentido, el tribunal señala pues que no es suficiente que el inmatriculante señala en el título la naturaleza del predio en aplicación del artículo 26 del Código Civil, sino que ese dato debe ser corroborado, debe ser acreditado. Entonces, hemos estado viendo que para inmatricular predios rurales afectados por reforma agraria, adjudicados a título gratuito a favor de particulares, ¿qué se debe presentar? Se debe presentar título de propiedad o resolución de adjudicación otorgados por el organismo competente, acompañando la certificación expedida por el organismo competente que acredite que ésta se encuentra consentida. Entonces, en primer lugar, presentamos un título de propiedad o resolución de adjudicación. ¿Quién lo va a expedir? El organismo competente. Copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada, el plan de memoria descriptiva a que se refieren el segundo y tercer párrafo del artículo 20, según corresponda. Ahora, para la inmatriculación de un predio rural que fue adjudicado en su momento por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, luego por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, a título gratuito a favor de particulares, se debe presentar pues el título de propiedad o la resolución de adjudicación. Alternativamente, esto es el título o la resolución, no ambos. Y esta resolución debe estar debidamente consentida, acreditar que no se han interpuesto recursos impugnatorios. Luego, se tiene que presentar copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada, el plano y memoria descriptiva a que se refieren el segundo y tercer párrafo del artículo 20 según corresponda. Luego tenemos inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, que han sido adjudicados a favor de particulares con resolución de cancelación o condonación de deuda. Miren ustedes que el primer supuesto se refiere a predios afectados por reforma agraria, pero que son adjudicados a título gratuito a favor de particulares. En cambio, en segundo supuesto, se refiere a aquellos títulos a favor de particulares, pero adjudicados a título oneroso. Y en ese caso deberán adjuntarse pues resolución de cancelación o condonación de deuda. ¿Cuáles serían los documentos que se deben presentar para inmatricular un predio? En primer lugar, sería el título de propiedad o resolución de adjudicación que han sido otorgados por la ex Dirección de Reforma Agraria, Asentamiento Rural, acompañándose la certificación expedita por el organismo competente que acredite que ésta se encuentra consentida. Resolución que acredite la cancelación
o la condonación de la deuda agraria, copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada. El plano y memoria ejecutiva que se refieren el segundo y tercer párrafo del artículo 20 según corresponde. Entonces, en este segundo supuesto ya no estamos hablando de títulos adjudicados a nivel gratuito, sino a título oneroso. Quiero presentar el título de propiedad despedido pues por la ex dirección de reforma agraria y asentamiento rural, y debe adjuntarse una certificación que ésta se encuentra consentida. La resolución que acredita la cancelación o la condonación de la deuda agraria, copia del certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada, el plano de memoria descriptiva. Entonces, en el supuesto que sea a título oneroso, nos debemos adjuntar el título de propiedad o la resolución de adjudicación, pero además la resolución de cancelación de la deuda o condonación de la deuda. Inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria adjudicados a título oneroso a favor de particulares sin resolución de cancelación o condonación de deuda. Imaginemos que es una adjudicación a favor de particulares, pero ha sido sin condonación de deuda, sin resolución. En esos casos, ¿cómo se podrá realizar la inmatriculación? Bueno, en ese supuesto, según el reglamento de inscripciones de registro de predios, se deberá juntar el título de propiedad o resolución de adjudicación que ha sido otorgado por la ex dirección de reforma agraria y asentamiento rural, y se va a acompañar la certificación expedida por el organismo competente que acredite que esta se encuentra consentida, el cargo de recepción de la solicitud de condonación de deuda agraria presentada a la mesa de partes de la unidad agraria departamental organismo competente, o documento que acredite el pago. Pero en la medida que no va a haber una resolución de cancelación o condonación de deuda, se está pidiendo el cargo de recepción de la solicitud de condonación de deuda agraria presentados a la mesa de partes u organismo competente de la unidad agraria departamental u o documento que acredite el pago. Entonces, se debe presentar un documento que acredite el pago o la resolución o la recepción de la solicitud de condonación. Y también debe presentarse pruebas que acreditan la explotación económica y la posesión directa, continua y pacífica pública del predio rural, de acuerdo con lo señalado en el artículo 40 y 41 del Decreto Legislativo 189, siendo su reglamento el Decreto Supremo 032-2008 Vivienda. Copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada y plano y memoria descriptiva que se refieren el segundo y tercer párrafo del artículo 20 según corresponda. Por el mérito de los documentos señalados en el literal B y C, es decir, cargo de recepción de la solicitud de condonación o documento que acredite el pago, y las pruebas que acrediten la exposición económica, dice, el registrador dará por cancelada o condonada la deuda agraria según corresponda, levantando la reserva de propiedad a favor del Estado. Efectuada esta inscripción, el registrador deberá comunicar la misma al organismo correspondiente al sector agrario. Entonces, aquí se está viendo pues una posibilidad que se puede inmatricular el predio, aún así no se cuente con una resolución de condonación o no se cuente pues con un documento que había señalado el supuesto anterior. Aquí es una transferencia a título oneroso. Y se va a juntar el cargo de recepción de condonación de deuda u otro documento que acredite el pago, pero no necesariamente pues la resolución que acredite la cancelación o la condonación de la deuda agraria. Y aquí sí se debe presentar pruebas que acrediten la explotación económica y la posesión directa, continua y pacífica y pública del predio rural. También la copia del certificado de información catastral
o el certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Entonces hemos visto cómo es que hay una diferencia. Primero, cuando es transferencia a título gratuito, luego cuando es a título oneroso pero se cuenta con la resolución de cancelación, y otra cuando es a título oneroso pero sin que se cuente con la resolución de cancelación. Inmatriculación de predios rurales adquiridos por terceros de un beneficiario de reforma agraria. Para la inmatriculación de predios rurales adquiridos por terceros de un beneficiario de reforma agraria debe presentarse escritura pública o formulario registral legalizado por notario. Aquí el supuesto es diferente. El que va a adquirir es un tercero de un beneficiario de reforma agraria. Entonces, vamos a poner acá. Los tipos de inmatriculación de predios rurales. Un primer supuesto, hemos dicho, inmatriculación cuando era a título gratuito. Luego, inmatriculación a título oneroso. Aquí había una distinción. Aquí se cuenta con resolución de cancelación. Acá, sin resolución de cancelación. Pero, pregunta, ¿quién es el transferente acá? El Estado, ¿no? El Estado representado por el organismo de reforma agraria. Entonces acá tenemos transferente, Estado, el adquirente, el adjudicatario es que adquiere del Estado. Digamos, el Estado transfiere al adjudicatario. Este supuesto Un tercer supuesto es que en un beneficiario transfiere a un tercero. Pero este beneficiario no es cualquiera, es beneficiario de la reforma agraria. Entonces, acá el titular va a ser un tercero. Pero el que va a transferir no es el Estado como en los supuestos anteriores, sino acá el que va a adquirir es un tercero de un beneficiario de la reforma agraria. ¿Qué documento se debe presentar? Escritura pública o formulario registral legalizado por notario. Si dice escritura pública, significa entonces que el beneficiario le va a transferir a este tercero por una escritura pública o un formulario registral. ¿Qué debe presentar además? Títulos que acrediten la propiedad por un periodo ininterrumpido de 5 años anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción, los que pueden constar en instrumento público o privado, o en su defecto, copia de la resolución de adjudicación del título de propiedad expedido por la entidad competente, acompañada de los títulos que acrediten la propiedad por un periodo ininterrumpido hasta el momento de la presentación de la solicitud de inscripción. Entonces, acá, además de la escritura pública, vamos a necesitar títulos que acrediten la propiedad por un periodo de 5 años. Es decir, anteriores a la inscripción. ¿Pero qué más? Estos títulos, estos documentos, podrán constar en instrumento público o privado, o en su defecto copia de la resolución de adjudicación del título de propiedad expedido por la autoridad competente, que ha sido acompañada de los títulos que acreditan la propiedad por un periodo interrumpido por el momento de presentación de la solicitud de inscripción. Además deben presentar
copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada, el plano y memoria descriptiva. ¿A qué se refieren el segundo y tercer párrafo del artículo 20? Es decir, van a presentar la escritura pública en el cual el beneficiario le va a transferir al tercero, pero además títulos por una antigüedad de 5 años. También tenemos otro supuesto, que es inmatriculación de bienes rurales no afectados por la reforma agraria. Entonces, pongamos un supuesto adicional. Que es inmatriculación de predios rurales no afectados por la reforma agraria. Inmatriculación de predios rurales no afectados por reforma agraria. No afectados por reforma agraria. En estos supuestos anteriores había la afectación por reforma agraria. En cambio, esto es un supuesto especial. Este es inmatriculación de predios rurales que no están afectados por reforma agraria. ¿Qué documentos se deben presentar? Para la inmatriculación de predios no afectados por reforma agraria, deberá juntarse, además de los requisitos a que se refieren los literales A y C del artículo que antecede, es decir, deberán presentar la escritura pública o formulario registral legalizado por notario, la copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada, el plano y memoria descriptiva. Además, dice, de los requisitos, la escritura pública y los documentos técnicos, deberán presentar títulos que acrediten la transferencia ininterrumpida de propiedad durante los últimos 5 años. Estos títulos podrán constar en instrumento público o privado. Es decir, aquí estamos aplicando lo que es el artículo 2018 del Código Civil. El 2018 del Código Civil no hace una distinción entre predios rurales o predios urbanos. En este caso, presentaremos la escritura pública de transferencia. También presentaremos los documentos técnicos, memorias descriptivas, planos. Certificado de información catastral o el certificado negativo de catastro. Y esto sería entonces un supuesto en el cual no va a haber un predio que está afectado a la reforma agraria, sino va a ser cualquier otro predio. Luego tenemos en el artículo 29 del reglamento de predios la inmatriculación de territorios de comunidades campesinas. Aquí hay que hacer una precisión. ¿Qué documentos se requiere para una inmatriculación de territorio y comunidades campesinas? En primer lugar, las actas de colindancia suscritas por la comunidad a titulares y sus colindantes con derecho inscrito o debidamente acreditados, así como por funcionario competente. Si son actas de colindancia suscritas por representantes cuyas facultades no se encuentran inscritas, sin que se hubiese regulado su inscripción, deberán acompañar además las actas de ratificación del acuerdo de colindancia aprobadas por las asambleas generales de la comunidad, a titularse, o de la comunidad o comunidades colindantes según corresponda. Para acreditar la validez de los acuerdos de las asambleas, se presentarán declaraciones juradas sobre convocatoria y quórum, otorgados por los presidentes de las respectivas comunidades. Cuando las actas de colindancias hayan sido suscritas antes de la entrada en vigencia de la ley de deslinde y de duración, no se requerirá la inscripción del mandato de los representantes que suscribieron dichas actas, bastando con acreditar la vigencia de la representación a la fecha de suscripción
de las mismas, mediante constancia otorgada por el presidente de la comunidad. En el caso de colindancias con propiedades inscritas en el registro de predios, deberá considerarse los linderos o líneas de colindancia que figuren en la partida registral, no siendo exigible la presentación de actas de colindancia con dichas propiedades. Cuando la colindancia sean con terreno cuya titularidad corresponde al Estado, las actas de colindancia serán suscritas por representante de la SBN, designado para tal efecto. En el caso que la titularidad corresponda a un gobierno regional, local u organismo del Estado, como ministerios, direcciones regionales de cada sector, institutos, proyectos especiales u otra entidad del Estado, corresponderá suscribirlas a los representantes de dichos organismos. Entonces, además de las actas de colindancia, deberá presentarse plano de conjunto de la comunidad campesina debidamente visado por el funcionario competente, memoria descriptiva autorizada por el funcionario competente. Bueno, en este caso no podrá visar por los planos COFOPRI, podrán hacerlo los gobiernos regionales. Y además de las actas de colindancias, el plano de conjunto de la comunidad deberá presentarse la memoria descriptiva autorizada por el funcionario competente. Entonces, ahora que ya estamos viendo lo que es la inmatriculación de comunidades campesinas, es importante pues reconocer qué es una comunidad campesina. Recordemos que una comunidad campesina está referido a grupos de personas que tienen vínculos, vínculos ancestrales, vínculos por tradiciones, idiomas. Entonces, las comunidades campesinas tienen protección constitucional. Recordemos que se indica pues que los bienes de las comunidades campesinas son inalienables, imprescriptibles. Vamos a empezar hablando de las comunidades campesinas. ¿Quiénes son los que conforman las comunidades campesinas? La comunidad campesina está conformada por una comunidad de pobladores, pero no son cualquier poblador. Estos pobladores tienen que tener ciertas características. Estos pobladores tienen, en primer lugar, la tenencia de la tierra. Esa es una primera característica. Tienen además en común costumbres ancestrales y religiosas y culturales. Entonces, ahí hablaremos de una comunidad campesina. Cuando hablemos de personas, comunidades pobladores, que están relacionados por la tenencia de la tierra, por costumbres ancestrales, religiosas, culturales. Entonces, un antecedente son las comunidades indígenas. Recordemos que según la ley 24656, el Estado la reconoce como interés público, con existencia legal y la personería jurídica. Entonces, en ese caso hablamos de comunidades campesinas. Cuando son comunidades de pobladores que tienen en común la tenencia de la tierra, pero además tienen vínculos ancestrales, religiosos y culturales. Y el Estado los protege, los reconoce, y que estas comunidades tienen existencia legal y personería jurídica. ¿Cuál es el marco legal de estas comunidades campesinas? La Constitución, el Código Civil, la Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley 24656, el Reglamento de la Ley 24656, el Decreto Supremo 08-91-TR, y se habla de comuneros. Hay comuneros calificados, comuneros integrados. Es importante para la toma de decisiones. Los comuneros calificados eligen y son elegidos. Los calificados tienen voz y voto. Régimen de tierra. Son imprescriptibles e inembargables. ¿Pero son inalienables, inalienables, inalienables? No. El artículo 7 de la ley 24656 hace esa exigencia. Se pueden transferir siguiendo un procedimiento
los terrenos de las comunidades campesinas, que no tienen o las tienen insuficiente, tienen prioridad adjudicación de tierras colindantes que hayan revertido al dominio del Estado por abandono. Puede haber venta o dación en pago de tierras colindantes, tienen preferencia. ¿Cuáles son los órganos de la comunidad? La Asamblea General de Comuneros, la Directiva Comunal, los comités especializados por actividad. Inscripción de la comunidad. Se puede inscribir por resolución administrativa y luego se ve pues lo que es la inscripción registral. La resolución administrativa, para que se dé, tiene que el presidente de la comunidad debe presentar copia certificada o notario o juez de paz del acta donde se solicita la inscripción y se aprueba el estatuto y se elige la directiva comunal. Se hace un censo poblacional y se hace un croquis del territorio. Entonces, para que salga la resolución administrativa aprobando las comunidades campesinas, debe haber una copia certificada del notario o juez de paz del acta donde se solicita la inscripción, se aprueba el estatuto y se elige a la directiva comunal. Luego debe haber un censo poblacional y debe haber un croquis del territorio. Procedimiento para obtener la resolución administrativa. La publicación de la solicitud y del croquis, avisos o carteles, sede de la comunidad en el municipio distrital, obtención de la constancia de posesión, inspección ocular. Esta resolución es impugnable. La resolución es un título válido para el registro de comunidades campesinas. ¿Cuáles son los actos inscribibles de las comunidades campesinas? En el registro de personas jurídicas, por ejemplo, se inscriben empresas comunales, empresas multicomunales, fusión de comunidades, grupos campesinos, asociaciones de campesinos y otras organizaciones mínimo 50 asociados, inscripción comunidad campesina. Transferencia, puede haber una escritura pública del predio del grupo, asociación, organización a la nueva comunidad, modificación del estatuto, nombramiento de representantes. Ahora, tenemos una directiva, la 10/2013, SUNAR, que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades campesinas. Esta directiva es muy importante porque va a regular algunos aspectos de inscripción de las comunidades campesinas. Vamos a verlas. Oficina registral competente. Los territorios correspondientes a las comunidades campesinas se inscriben en el registro de predios de las oficinas registrales. En los casos en que el territorio comunal esté ubicado en el ámbito territorial de más de una oficina registral, la inmatriculación se realizará en la oficina registral del domicilio de la comunidad campesina. El registrador requerirá informe técnico a las áreas de catastro de las oficinas registrales involucradas. Entonces, esta directiva, ¿no?, coincide con lo que dice el reglamento de predios. Si el territorio de una comunidad campesina está ubicada en más de una oficina registral, entonces se puede inscribir en la oficina registral donde esté inscrito el domicilio de la comunidad. Vamos a ver ahora la inmatriculación del territorio comunal o predio adquirido por la comunidad campesina. En primer lugar, inmatriculación del territorio de comunidades campesinas. Según la directiva, deben presentarse para la inmatriculación actas de colindancia suscritas por la comunidad a titularse y sus colindantes con derecho inscrito o debidamente acreditado, así como por funcionario competente. Deberá tomarse en cuenta formalidades y requisitos según el reglamento de predios, plano de conjunto de la comunidad campesina debidamente georreferenciado a la red geodésica nacional, visado por el funcionario competente. Es decir, el plano de conjunto tiene que estar pues en coordenadas UTM y tiene que estar georreferenciado a la red geodésica nacional. Memoria descriptiva autorizada por el funcionario competente. Inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria adjudicados a favor de comunidades campesinas. Entonces, imaginemos que hay predios que han sido afectados por la reforma agraria,
pero la adjudicación ha sido a favor de las comunidades campesinas. En este caso, para la inmatriculación de estos predios rurales afectados por reforma agraria y que han sido adjudicados a favor de comunidades campesinas, que se debe presentar el título de propiedad emitido por el organismo competente. En el caso que el título de propiedad contenga más de un predio, se deberá presentar la resolución de adjudicación, plano debidamente referenciado a la Red Geodésica Nacional y memoria ejecutiva, firmado por el verificador inscrito en el índice de verificadores de registro de predios y visado por la Dirección Regional de Agricultura. Inmatriculación de predios adquiridos por la comunidad campesina en el marco de derecho civil. Para la inmatriculación de predios adquiridos por la comunidad campesina en el marco de derecho civil común, se presentarán los siguientes documentos. Instrumentos públicos por un periodo interrumpido y interrumpido de 5 años en su defecto títulos supletorios. Plano debidamente referenciado a la Red Geodésica Nacional y memoria ejecutiva, firmado por el verificador inscrito en el índice de verificadores de registros predios, visado por la Dirección Regional de Agricultura. En el caso de predios rurales ubicados en zonas catastradas, se presentará el certificado de información catastral conforme el artículo 86 del Reglamento Legislativo 189. Tratándose de predios rurales ubicados en zonas no catastradas, se presentará el certificado negativo de zona catastrada emitido por la autoridad competente, el plano perimétrico del predio y la memoria descriptiva respectiva, donde se indique el área, linderos, medidas perimétricas elaborados y firmados por el profesional inscrito en el índice de verificadores. ¿Cuáles son los datos de inscripción de la inmatriculación? Estamos hablando de una inmatriculación a favor de una comunidad campesina. Bien. En este caso, en el asiento de inmatriculación del territorio comunal, contendrá, además de los datos del artículo 13 del Reglamento de Inscripciones, los siguientes datos. El departamento, provincia y distrito donde se encuentra, en caso que el territorio comunal o el predio inmatriculado esté ubicado en más distrito, debe indicarse los nombres de los distritos correspondientes, precisar la modalidad de adquisición de acuerdo a lo previsto en la directiva, alcances del contenido del informe técnico. Como hemos visto nosotros, el informe técnico, en el caso de una inmatriculación, es vinculante para el registrador. Eso quiere decir que el informe técnico, en lo que se refiere al aspecto técnico, es vinculante para el registrador, pero siempre y cuando pues esté referido a los datos técnicos. En cambio, en lo que se refiere a los datos jurídicos, esa parte del informe técnico no es vinculante para el registrador, porque se entiende pues que el registrador es el que conoce de las normas jurídicas y a él corresponde pues la calificación registral. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta en la matriculación de terrenos a favor de comunidades campesinas? Ahora, cada vez que exista, por ejemplo, una inmatriculación del territorio de una comunidad campesina, una modificación física o el establecimiento de servidumbre y demás afectaciones que recaigan sobre parte del territorio comunal, requerirán previo informe del área de catastro de la zona o zonas registrales en cuyo el ámbito se territorial se ubique o abarque el territorio comunal. El informe técnico del área de catastro deberá decir lo siguiente: si es una solicitud de inmatriculación, el informe deberá indicar si en el registro de predios se encuentra inmatriculado en todo o en parte la extensión superficial que abarca el territorio de la comunidad campesina, precisando en su caso las partidas de los predios afectados de acuerdo al avance de la actualización de la base gráfica de las oficinas de catastro. A tal efecto deberá indicarse cuál es el área que se superpone, señalando la ubicación, la superficie y perímetro. Entonces, recordemos que si es una inmatriculación, lo que se debe evitar pues es la doble inscripción,
Por eso es que el área de catastro debe decir en caso que esta área, este polígono, ya se encuentra registrado en todo o en parte. Eso es muy importante para evitar la duplicidad de partidas. En caso que van a importar una modificación física del territorio comunal, el informe técnico debe indicar el área que se superpone, señalando la ubicación, la superficie y el perímetro, debiendo además precisar si la existencia de superposición total o parcial preexiste o no al arto rogado. Con respecto a la preexistencia de la duplicidad, hay resolución del Tribunal Registral que dice que cuando existiese preexistencia de la duplicidad, no será obstáculo para inscribirlo. ¿Cuándo será un obstáculo para inscribir? Cuando con la inscripción registral se va a generar una duplicidad de partidas. En ese caso, sí. Si el territorio está localizado en el ámbito territorial de más de una zona registral, oficina registral, el jefe de la unidad registral, a solicitud del registrador, concede prórroga según el Reglamento General de Registros Públicos. Con fines de complementar la documentación exigida, se tendrá en cuenta los linderos reconocidos en las actas de colindancias suscritos e inscritos en el registro de predios con anterioridad. Implicancias del informe técnico del área de catastro en la calificación registral. Hemos dicho que el área de catastro es un órgano de apoyo. Es muy importante su pronunciamiento en el caso de inmatriculación de predios porque evita la superposición de áreas y evita también la duplicidad de partidas. ¿Qué dice en el caso de implicancia del informe técnico? Dice, en caso de discrepancia entre el plano y la respectiva memoria descriptiva, prima lo establecido en el plano, que podrá ser respaldada con la información digital entregada en el momento de su presentación al registro. No impide la inmatriculación del territorio comunal el informe técnico que señale la imposibilidad de determinar en forma indubitable si el predio se encuentra inscrito o no. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Dice, no impide la inmatriculación del territorio comunal el informe técnico que señale la imposibilidad de determinar en forma indubitable si el predio se encuentra inscrito o no. Es decir, si es que el área de catastro dijera que no se puede determinar si está o no inscrito una determinada área, entonces procedería su inmatriculación en la medida que se debe favorecer la inscripción registral. Entonces, si es que el área de catastro no puede determinar si está o no inmatriculado el predio, igual debe procederse con su inmatriculación. Esto es que se debe favorecer la inmatriculación del predio, se debe favorecer el saneamiento del predio. No existe impedimento para la inscripción de los segundos actos en el informe de catastro que se refiere a la existencia de superposición total o parcial, siempre que ella sea persistente al acto rogado. En este caso, el registrador debe informar la duplicidad al jefe de la unidad registral para fines, pues, a lo que señala el Reglamento General de los Registros Públicos, los artículos 56 y siguientes. Ahora, ¿qué significa que la duplicidad sea persistente? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que esta es una partida registral. El predio inscrito es todo esto. Y el otro predio que corresponde a otra partida registral está acá. Miren ustedes que existe un área de superposición. Existe una superposición parcial. El tribunal dice, se podrá inscribir siempre y cuando exista una duplicidad persistente. Bueno, ¿cuándo hablaremos de una duplicidad persistente?
cuando esa superposición ya existía inscrita. Y lo único que hago con mi acto es hacer una inscripción, pero que no va a generar una duplicidad de partidas. Entre estas dos partidas, 1 y 2, ya estaban superpuestas. Y si yo quiero inscribir un acto, digamos que quisiera inscribir un acto acá, lo que yo voy a inscribir no va a generar una duplicidad, porque la duplicidad ya existe ya. Entonces, lo que el tribunal, lo que señala la directiva es que no existe impedimento para la inscripción de segundos actos, eso hay que precisarlo, segundos actos el informe del área de catastro que refiere a la existencia de superposición total o parcial, siempre que ella sea persistente al acto rogado. Entonces, cuando hablamos de segundos actos, ¿cuáles serán primeros actos? Primeros actos, pues, nos estamos refiriendo a un tema de inmatriculación. La inmatriculación es primer acto. ¿Cuáles serán segundos actos? Por ejemplo, un caso de declaratoria de fábrica, compra-venta, independización, etcétera y etcétera. Son segundos actos. El primer acto va a ser una inmatriculación, la primera inscripción de dominio. En este caso, si existe en la inscripción de segundos actos, se va a dar que existe una superposición. Si esa superposición es preexistente, va a continuar con la inscripción registral. ¿Cuándo sería una nueva duplicidad? Cuando no sea persistente, en el siguiente caso. Imaginemos que acá hay una partida registral, partida registral 1, y tiene toda esta área. Yo voy a hacer una inscripción, digamos que acá, como predio colindante, este es el predio 2. Si a mí me piden inscribir, por ejemplo, una habilitación urbana, y esta habilitación urbana va a comprender toda esta parte. En este caso, ya no existe una duplicidad persistente. Yo, con mi título, que voy a inscribir de habilitación urbana, voy a generar duplicidad entre la partida 1 y la partida 2. Duplicidad que no existía antes. Eso está prohibido, porque eso estaría contraviniendo el principio de especialidad. Entonces, cuando la directiva indica que no existe impedimento para la inscripción de segundos actos, el informe del área de catastro que refiere a la existencia de superposición total, siempre que sea persistente, pero el registrador tiene la obligación de informar a la unidad registral la presunta duplicidad existente. Ahora, ¿qué problemas pueden haber en una inmatriculación de una comunidad campesina? Entonces, vamos a ponerlo acá. ¿Qué problemas pueden existir? Vamos a empezar con un primer problema. Digamos que yo quiero inmatricular toda esta área. Vamos a llamarlo esto terreno comunal. Pero si esta área, el perímetro, se superpone con un área natural protegida, digamos que justo sobre este polígono
O esta parte de acá. Es un área natural protegida. ¿Qué se va a hacer en ese caso? ¿Quién va a detectar que existe superposición con esta área natural protegida? El área de catastro. El informe técnico del área de catastro va a indicar, pues, que existe esta superposición. Entonces, si hubiese una superposición con área natural protegida, tales como zonas arqueológicas, reservas forestales o monumentos protegidos, dicha constatación no constituirá impedimento para la inmatriculación. Es decir, no va a haber ningún impedimento para inmatricular el predio. Pero debe extenderse un asiento de correlación entre la partida del territorio comunal y la partida del área natural protegida preexistente. Entonces, lo que se va a hacer simplemente es decir, imaginemos que esta va a ser la partida 1, esta va a ser la partida 2. En la partida 2 se va a colocar un asiento de correlación. Un asiento de correlación entre la partida del terreno comunal y la partida del área natural protegida. Ahora, esa área natural protegida puede estar conformada por zonas arqueológicas, reservas forestales, monumentos protegidos. Cuando el área de catastro, debido a la ausencia de datos técnicos suficientes en los antecedentes registrales, señale que se encuentre imposibilitada de determinar en forma indubitable si el área cuya independización solicita se encuentra comprendida dentro de algunas independizaciones anteriormente efectuadas o aún se encuentra dentro de la partida matriz, ello no impedirá la inscripción de la independización rogada, siempre que el título contenga requisitos correspondientes. En este caso, el registrador independizará el área solicitada de la partida matriz sin necesidad de requerir plano del área remanente, siempre que la independización efectuada no exceda el área de la partida matriz el cual se independiza. Si quisiéramos inscribir una independización, por ejemplo, de una partida de una comunidad campesina, pero el área de catastro dice que no puede determinar con exactitud si esa área que está saliendo todavía está dentro de la partida matriz. A ver, expliquemos el supuesto. Imaginemos que querramos inscribir una independización de una partida matriz. Esta es el gráfico de acá, va a ser el terreno comunal. Vamos a decir que este gráfico de acá, vamos a decir que es el terreno comunal. Este es el terreno comunal, ¿ya? Y aquí han habido independizaciones. Aquí han salido 1, 2, 3. Se han ido efectuando independizaciones. Independizaciones 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7. Y nuestro título se refiere a una nueva independización. Digamos que nuestro título queremos hacer una independización. Llamamos independización y 8, por ejemplo. Mandamos al área de catastro y el área de catastro no puede determinar, en primer lugar, si esa área que vamos a independizar se encuentra comprendida dentro de algunas independizaciones anteriormente efectuadas. Un primer supuesto es que el catastro me dice: oye, ¿sabes qué? Yo no sé si ese I8, esa área que se va independizando, que es I8, esta área de acá, se encuentra en algunas áreas gráficos de estas partidas independizadas. Es un primer supuesto. El segundo supuesto es si esta área que estoy sacando se encuentra todavía dentro de la partida matriz.
Dice, ello no impediría la inscripción de la independización rogada, siempre que el título contenga los requisitos correspondientes. En este caso, el registrador independizará el área solicitada de la partida matriz sin necesidad de requerir plano del área remanente, siempre que la independización efectuada no exceda el área de la partida matriz del cual se independiza. Digamos que esta partida matriz tiene 10.000 metros. Esta partida que está saliendo, esa área, no podrá ser mayor a 10.000 metros, porque eso ya sería incoherente. Entonces, es lo que se pide, ¿no? Desistimiento de áreas y propuesta con territorio comunal inscrito. A ver, vamos a ver. Imaginemos que vamos a inmatricular un predio que es a favor de la comunidad campesina. Veamos. Esta de acá es el área de la comunidad campesina. Lo vamos a inmatricular. Y esta área de acá se superpone con esa parte de acá. Esto ya está registrado, ¿verdad? Y esta área es lo que pretendemos inmatricular. ¿Qué dice la directiva? Que procede la inmatriculación siempre y cuando se desista de esta área. O sea, esta área acá superpuesta tiene que haber un desistimiento. Desistimiento del área superpuesta. Pero, ¿cuál va a ser la formalidad de ese desistimiento? Dice, en aquellos casos que la oficina de catastro advierta que el predio que se pretende inmatricular se superponga parcialmente a otro inscrito, se podrá desistir de inscribir el área superpuesta. En dicho supuesto, se podrá efectuar la inscripción de parte del predio que no se superpone, en virtud del nuevo plano y memoria descriptiva, con las respectivas formalidades previstas. Previo acuerdo de asamblea que contenga facultades inscritas en el registro de personas jurídicas. Bueno, en este caso puede haber un desistimiento, pero el desistimiento no va a ser suficiente, sino que también hay que presentar nuevos planos y memorias descriptivas, pero además tiene que haber un acuerdo de asamblea que debe contener facultades inscritas en el registro de personas jurídicas. Aplicación de tolerancia catastral. Excepcionalmente, para el caso de las inmatriculaciones del territorio comunal, donde no coincidan los valores del plano con su título de propiedad del expediente que ingresa al registro de predios, se podrá aplicar los rangos de tolerancia señaladas en la directiva 01-2008, Sistema Nacional de Catastro, CNC. A efectos de extender el asiento de inmatriculación, se deberá tomar en cuenta como área del territorio comunal la consignada en el plano presentado con el título. Entonces, acá nos está diciendo la directiva que procede efectuar la inmatriculación siempre que existan tolerancias, es decir, el rango de tolerancia establecidos en la directiva 01-2008 se puede aplicar en esta inmatriculación. Entonces, esta es la excepción a la regla. Generalmente, pues, en una inmatriculación no se aplica los rangos de tolerancia, salvo el precedente de observancia obligatoria que dice que vamos a aplicar la tolerancia pero sin los rangos, que eso será más adelante. Entonces, en el caso de comunidades campesinas, podemos aplicar los rangos de tolerancia, ¿no? Rangos de tolerancia establecidos, pues, en la directiva 01-2008. Y en el caso de, ¿qué datos voy a poner? Los datos del título o los planos.
debe ponerse los datos que aparecen en los planos. Bien, eso es lo referente a las comunidades campesinas. Hemos indicado que en las comunidades campesinas existen situaciones especiales, por ejemplo, el caso de superposición con áreas protegidas no impide la inmatriculación, la existencia de esta superposición. Tampoco impide una independización, siempre pues que el área independizar no sea mayor del área que aparece en la partida matriz. Entonces hemos visto que se está estableciendo ciertas condiciones favorables para la inmatriculación a favor de comunidades campesinas. Ahora, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que se indicaba pues que las comunidades campesinas tienen su territorio, son inalienables, sin embargo la ley de comunidades campesinas señala que sí se puede disponer y supone pues los casos, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora unos supuestos, unos casos sobre comunidades campesinas. Vamos a empezar con la resolución 2308-2011, referido a competencia de COFOPRIS sobre comunidades campesinas. Esta resolución 2308-2011 es de Lima. Señala pues que el artículo 3 del Decreto Supremo 032-2008 señala expresamente que el ámbito de COFOPRIS no comprende los territorios de comunidades campesinas. Del mismo modo, el artículo 79 de la referida norma señala que COFOPRIS no tiene competencias respecto a las acciones de catastro y rectificación de áreas de los territorios de comunidades campesinas nativas. En tal sentido, corresponde requerir documentación visada por la Dirección Regional Agraria competente. Entonces, en virtud de esta resolución, queda clara pues la competencia. COFOPRIS no puede intervenir titulando, tampoco haciendo saneamiento de área, tampoco rectificando áreas en territorios comunales, ¿no? Justamente porque existe una norma que así lo señala, ¿no? En este caso, el artículo 3 del Decreto Supremo 032-2008. En el cual dice que corresponde requerir a la Dirección Regional Agraria competente, ¿no? Tenemos una resolución, la 1847-2016, en el cual señala que la calificación de poderes con el que intervienen los representantes de una comunidad campesina en un contrato de compraventa se realiza con la Directiva 10-2013 para todos los títulos presentados durante su vigencia, aun cuando la fecha del instrumento en mérito al cual solicita la inscripción sea de fecha anterior a la vigencia directiva. Entonces, si se quiere inscribir transferencia de predios comunales en la comunidad campesina, se encuentra presentada, será suficiente que el poder de disposición se encuentre previamente inscrito y este cuando menos se haya identificado los predios por sus áreas y ubicaciones referenciales. Ahora, vamos a ver ahora otro supuesto en el cual está referido a la comunidad campesina que su inmatriculación. La ley 24.657 regula el deslinde del territorio de una comunidad comunal, lo cual importa señalar y distinguir los términos del territorio integral de la comunidad, es decir, la determinación de ese territorio a través de las actas de colindancia. Entonces, aquí estamos viendo las actas de colindancia. Hemos explicado nosotros que para la inmatriculación de un territorio comunal
son necesarias las actas de colindancia. Ahora vamos a ver, según esta resolución del tribunal, se debe presentar actas de colindancia. ¿Qué indica además la resolución? Indica que con las actas de colindancia se va a determinar el territorio y además otros documentos referidos pues en dicha norma. Ahora, dice, lo que no conlleva necesariamente a que esta misma norma sea aplicable para la inmatriculación de otros predios que la comunidad adquiera. Por ejemplo, para la inmatriculación de un predio afectado por la reforma agraria y adjudicado a título oneroso a favor de una comunidad campesina, resulta aplicable el artículo 25, siempre que el territorio no constituya el territorio integral de la comunidad. Esto es el supuesto de la ley 24.657. Entonces, en esta resolución del Tribunal Registral hace una distinción, en el sentido que la ley 24.657 está regulando el deslinde del territorio comunal de una comunidad campesina. Entonces, ¿a qué se refiere el deslinde? Señalar y distinguir los términos del territorio integral de la comunidad, es decir, determinar su territorio a través de las actas de colindancia. Ahora, esta determinación no conlleva pues que necesariamente esta norma se va a aplicar para la inmatriculación de otros predios de la comunidad que adquiera. Se refieren pues aquí por un tema de inmatriculación. Pero si se quiere inmatricular un predio afectado por la reforma agraria y adjudicado título oneroso, se debe aplicar pues el artículo 25 del reglamento de predios, siempre que este predio no constituya territorio integral. Es decir, entonces hace una distinción del tribunal cuando sea una inmatriculación del territorio integral y cuando sea una inmatriculación, por ejemplo, aquellos predios afectados por la reforma agraria, pues a título oneroso. Inmatriculación de terrenos comunales. Procede inmatriculación de un terreno comunal que se encuentra comprendido dentro de un área nacional protegida, siempre que el organismo encargado de conservación de dichas áreas, SERNAM, haya emitido la opinión técnica previa favorable. Entonces, habíamos dicho nosotros hace un momento que, según la directiva de comunidades campesinas, procedía la inmatriculación, así ese territorio de la comunidad campesina esté afectando a un área natural protegida. Aquí el tribunal señala que para su inmatriculación debe haber una opinión favorable del SERNAM, que es el organismo encargado de la conservación de las áreas protegidas. Con respecto al deslinde y titulación de tierras de comunidades campesinas, el tribunal señala que sea el deslinde y titulación de los territorios de las comunidades campesinas a cargo de dirección regional agraria, son regulados por la ley 24.657 en un procedimiento administrativo. En este orden de ideas, el pronunciamiento final que se traduce en la elaboración del plan de conjunto, en las actas colindancias y la memoria ejecutiva, constituye un acto administrativo. Entonces, se aplica pues aquí el precedente de la calificación de actos administrativos. En la calificación de actos administrativos, el registrador verificará la competencia del funcionario, la formalidad de la decisión administrativa, el carácter inscribible del acto de derecho y la adecuación del título con los antecedentes registrales. No podrá evaluar los fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la administración para emitir el acto administrativo, ni la regularidad interna del procedimiento administrativo en el cual se ha dictado, conforme pues con el precedente de observancia obligatoria aprobado en el 63 pleno registral. Entonces, es importante acá lo que señala el tribunal, que si hay una inmatriculación en un territorio, en una comunidad campesina, y está afectada por áreas protegidas, áreas naturales protegidas, es importante la opinión favorable de SERNAM. Tenemos otro caso, en la resolución 1658-2013, que es de Huancavelica.
Aquí se hace referencia a que es improcedente la inmatriculación de un predio si la oficina de catastro ha concluido que éste se encuentre formando parte de un predio inscrito. Entonces, ¿cómo podría inmatricular un predio a favor de una comunidad campesina si es que esa área pues, ya está formando parte de un área inscrita? Aquí ya no procedería, ¿no? Imaginemos que quiero inmatricular esta área de acá, pero esta área de acá ya se encuentra formando parte de otra área inscrita. En ese caso, el tribunal señala, mediante la resolución 1658-2013, que no procedería la inmatriculación. Ahora, dice, predios excluidos de comunidades campesinas. Para lograr la exclusión de territorios privados comprendidos en territorios comunales, es necesaria la presentación de instrumento de reconocimiento de propiedad otorgado por representante de la comunidad campesina. O en el caso que no medie la intervención de la comunidad campesina, es necesario que previamente el ente administrativo correspondiente determine y disponga la independización a favor del Estado y esta a su vez se transfiera la propiedad saneada al posesionario reconocido. Ahora, aquí entonces estamos viendo que para que se consideren predios excluidos de comunidades campesinas, es decir, para lograr la exclusión de territorios privados comprendidos en territorios comunales, se necesita todavía instrumento de reconocimiento de propiedad otorgado por el representante de la comunidad campesina. O en el caso que no medie la intervención de la comunidad, es necesario que previamente el ente administrativo correspondiente determine y disponga la independización a favor del Estado. Y esto a su vez transfiere la propiedad saneada a la posición de reconocimiento. Entonces, no es que se indique pues que mi terreno ya está excluido del terreno comunal, ¿no? Para ello hay que seguir un procedimiento, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento de propiedad otorgado por representante de la comunidad campesina. Imaginemos que esta área de acá todo esto acá es el territorio comunal. Está delimitado, acá está su lindero, mide perímetro. Y viene acá un particular, dice, esta porción de acá está excluido del territorio comunal. El territorio comunal ahora es así. Bastará que este particular señale que este es un terreno excluido del territorio comunal. El tribunal dice que no es suficiente. Tiene que acreditarse un reconocimiento por representante de la comunidad campesina para que se considere que ese terreno es excluido del terreno comunal. O también lo que se puede hacer es una independización. El Estado hace una independización y luego el Estado transfiere a favor de este posesionario. Entonces, hay que seguir un procedimiento en el caso de exclusión a favor de un posesionario reconocido. Él no podría decir que ya ese terreno ya está excluido del terreno comunal, ¿no? Hay que tener necesidad de un reconocimiento todavía. Vamos a ver ahora el artículo 30 del reglamento de inscripción de registro de predios. Es inmatriculación de territorio de comunidades nativas. A ver, aquí hay que hacer una distinción. Hemos estado hablando acerca de comunidades campesinas. Campesinas, pero acá se habla de comunidades nativas.
Ahora, las comunidades campesinas puede haber en la sierra y también puede haber en la costa. ¿Y las comunidades nativas dónde van a estar? Debe haber una distinción entre comunidades nativas y comunidades campesinas. ¿Qué dice el reglamento respecto a ello? En el caso de una comunidad nativa, generalmente está en la selva, dice, se presentarán los siguientes documentos. Resolución emitida por la Dirección Regional Agraria y el título de propiedad. Plano de demarcación territorial. Miren ustedes que acá se llama plano de demarcación territorial. No se está hablando actas colindancia, no se está hablando plano de conjunto. Se habla de un plano de demarcación territorial con la correspondiente memoria descriptiva elaborado por el órgano competente del Ministerio de Cultura. En el plano dice, debe constar claramente la distinción entre áreas de propiedad, de cesión en uso, áreas de protección, sin que en ningún caso esta distinción implique solución de continuidad. En el caso que el territorio de una comunidad nativa incluya áreas cedidas en uso o áreas de protección, el registrador procederá a extender en forma simultánea en el rubro B la inscripción de las áreas, linderos y medidas perimétricas correspondientes a cada una de ellas. Entonces, miren ustedes que la documentación que se va a presentar en una inmatriculación a favor de una comunidad nativa es diferente. Aquí se va a presentar plano de demarcación, una resolución emitida por la Dirección Regional Agraria. En cambio, si es una comunidad campesina, se requiere plano de conjunto y actas de colindancia. Vamos ahora a ver, finalmente, el día de hoy, y con esto vamos a terminar, lo relativo a inmatriculación para anotación de embargo. A ver, vamos a repasar un poco para ver este tema. Recordemos dos conceptos necesarios. Primera, inscripción de dominio. Y inmatriculación. Cuando hablamos de primera inscripción de dominio, nos referimos pues al primer acceso que va a tener un título, una finca a registro, pero con la respectiva inscripción del derecho de propiedad. En cambio, cuando hablamos de inmatriculación, se refiere pues a el acto de ingreso de la finca. Esto es, primer dominio es ingreso de la finca, pero además inscripción de derecho de propiedad. Es que como regla general va a ingresar en una inmatriculación, va a ingresar cada vez que uno inmatricula un predio, se debe inscribir también el dominio. Es decir, no va a existir una inscripción, una inmatriculación, como regla general, sin que se inscriba el derecho de propiedad. Por eso es que cuando inmatriculamos un predio, decimos claramente quién es el propietario de ese predio. Esto es la regla general. Sin embargo, existen supuestos en el cual se inmatricula un predio, pero no se va a indicar quién es el propietario. Es decir, ¿cuál sería entonces la finalidad de hacer esta inmatriculación? Por ejemplo, la inscripción de una medida cautelar.
Es decir, yo inmatriculo un predio por orden judicial para inscribir el embargo. Pero no voy a poner todavía quién es el propietario, porque ese dato no lo tengo todavía. El artículo 31 del reglamento de inscripciones de registro de predios nos dice: la inmatriculación dispuesta por el juez de conformidad con el artículo 650 del Código Procesal Civil se realizará en mérito al parte judicial respectivo y al plano a que se refiere el artículo 20 del reglamento de registro de predios, según corresponda. Tratándose de predios urbanos, no será necesario que el plano esté referenciado a la Red Geodésica Nacional. En este caso, el registrador consignará los datos correspondientes a los rubros A, B y D de la partida, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 19 en lo que resulte pertinente. A ver, vamos a precisar primero cuáles son los requisitos. Para hacer una inmatriculación, recordemos que debe haber un título de propiedad y documentos gráficos. En este caso, no va a haber título de propiedad porque no voy a inscribir el derecho de propiedad, el dominio. Pero sí debe estar el parte judicial que ordene la inscripción del embargo. Pero ese parte judicial también debe ordenar la inmatriculación. En otras palabras, no va a ser un parte judicial común y corriente. Tiene que ordenar la inmatriculación del predio para inscribir el embargo. Debe adjuntarse documentos gráficos. ¿Y por qué? En un embargo no necesito presentar planos, es una medida cautelar. Pero en este caso sí va a ser necesario presentar planos porque voy a hacer una inmatriculación. Como es una inmatriculación, tendrá que remitirse la documentación gráfica al área de catastro para que indique, pues, que esa área, materia de embargo, no se encuentra registrado. Y solamente en ese caso se justificaría, pues, que se puede inmatricular un predio y no se inscribe el dominio. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Además, ¿qué datos va a cocinar el registrador? Rubro A, rubro B y rubro D. A ver, vamos a repasar acá. Rubro A, que es antecedente nominal. Rubro B, descripción del inmueble. Y rubro D, cargas y gravámenes. Pregunta: ¿dónde deberá ir el embargo? Rubro D, cargas y gravámenes. ¿A qué se refiere antecedente dominial? Si el predio ha salido de alguna otra partida. En este caso, tratándose de una inmatriculación, no tiene antecedente nominal. El rubro B comprende lo que es descripción del inmueble. Aquí deberá constar, pues, los datos del predio que se está inmatriculando. Recordemos que, tratándose de un embargo, no voy a inscribir el dominio. Tendré que decir cuál es el área, linderos y medidas perimétricas, así como la naturaleza del predio. ¿Por qué es necesario inmatricular un predio para un embargo? O sea, ¿cuál sería el objetivo de un juez ordenar un embargo? O mejor aún, ¿por qué es que alguien demandaría inmatricular un predio para escribir un embargo? Bien, vamos a precisar. Recordemos nosotros que hay personas que tienen obligaciones
de dar su dinero, o diferentes tipos de obligaciones. Y muchas veces tienen predios no registrados. Es decir, esta persona se endeuda, como saben que no tienen predios registrados, ellos dicen pues que no les va a perjudicar a su patrimonio en la medida que no están registrados. Cuando un predio está registrado, si bien es cierto, genera oponibilidad erga omnes, pero también esos bienes, al ser publicitados, son más fáciles de reconocer. Es más fácil, pues, afectar bienes cuando están registrados, porque generan publicidad registral. Entonces, esas personas, al no registrar sus predios, ellos creen, pues, que con ello pueden evadir sus obligaciones. Por eso es que el Código Procesal Civil ha diseñado una inmatriculación solamente para inscribir la medida cautelar, en este caso el embargo. ¿Con qué finalidad? Para que se pueda ejecutar, se pueda hacer cobro de un derecho, en este caso un derecho de crédito. Pero no solamente el embargo va a ser pedido por un particular, puedes pedirlo también una municipalidad. Imaginemos que una municipalidad tiene contribuyentes que no pagan, entonces la municipalidad puede pedir al juez pues un embargo, y con ello puede haber una inmatriculación, y con ello puede asegurar el pago de las deudas. Entonces, miren ustedes por qué habría una de las razones para que se pueda, pues, efectuar este tipo de medida cautelar. Ahora, veamos esta medida cautelar, cómo se va a inscribir el embargo. Todo embargo, así sea por una inmatriculación, debe constar en un parte judicial. Y en este parte judicial debe contener la resolución que concede la medida, y aquí va a contener la individualización del predio afectado y el monto de afectación. Es importante el monto de afectación, en la medida que es un embargo y debe existir un monto determinado de afectación. Si fuese un embargo administrativo, hay que precisar que el reglamento de predios solamente hace referencia a la inmatriculación por embargo en partes judiciales. Pero el reglamento de predios también señala, pues, para inscribir un embargo, no para inmatricular, puede haber también embargos ordenados en sede administrativa. Inclusive, puede haber un embargo de inmueble inscrito a nombre de tercero, ¿no? Vamos a ver unos casos de embargos. La inscripción del embargo a pesar que existe una compraventa de fecha posterior a la generación del crédito que originó el embargo. A ver, caso 1. El artículo 656 del Código Procesal Civil dice que, tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación siempre que esta resulte compatible con el título de propiedad inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el monto inscrito. La certificación registral de inscripción se agrega al expediente. Bien, aquí tenemos que existe un embargo, pero hay una compraventa de fecha posterior a la generación del crédito que originó el embargo. Hay que tener en cuenta el principio de prioridad preferente, según el artículo 2016, que primero ha accedido al registro de la compraventa. El embargo no ha llegado. Y el principio de prioridad excluyente, en el cual señala, pues, que no puede inscribirse un título incompatible con el inscrito, aunque sea en fecha anterior. Ahora, si la compraventa ha sido inscrita antes que el embargo, a pesar que el crédito originó el embargo ha sido anterior a la compraventa, se debe tener en cuenta que la compraventa como título se presentó primero al registro, conforme al principio de prioridad preferente, que señala que los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia o los derechos que estos emanen, se retrotraen a la fecha y hora respectivo asiento de presentación, salvo prohibición en contrario.
Asimismo, la inscripción de la compra-venta se encuentra protegida por el principio de legitimación. Y se debe tener en cuenta, pues, lo señalado en el artículo 2014 del Código Civil, en el cual habla, pues, del tercero de buena fe. Tenemos acá una resolución del Tribunal Registral, la Sala de Trujillo, 21 de marzo de 2014, que dice: embargo de predio no inscrito. Para anotar el embargo prescrito en el artículo 650 del Código Procesal Civil, se requiere el informe previo de la Oficina de Catastro, a fin de establecer si el predio efectivamente no se encuentra inscrito. En este sentido, conforme al artículo 31 del Reglamento de Predios, para registrar el referido acto es fundamental la presentación del plano sobre el cual requerirá la medida cautelar. Entonces, vamos a revisar esta resolución 135-2014. Esta resolución del Tribunal Registral de Trujillo se refiere a un embargo de inmueble no inscrito. ¿Qué se estaba solicitando acá? Mediante el título, el señor Federico Soto Medina solicitó la anotación de una medida contra el embargo sobre tres predios no inscritos, conforme el artículo 650 del Código Procesal Civil. Presentó oficios del primer juzgado civil de Trujillo, copia certificada del primer juzgado civil de Trujillo, copia certificada de la resolución 3 del 2 de agosto de 2013 por el primer juzgado civil de Trujillo. El título fue observado por registrador, cuyo tenor fue el siguiente: conforme al artículo 31 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, la inmatriculación dispuesta por el juez, conforme al artículo 650 del Código de Procedimiento Civil, se realiza en mérito al parte judicial y al plano, según corresponde. Y si son predios urbanos, no será necesario el plano que esté referenciado en la Red Geodésica Nacional. Y señala, pues, que estos planos sirven para poder determinar si el bien se encuentra inscrito o no a favor de terceros. De acuerdo a ello, se debe adjuntar el plano perimétrico y el plano de ubicación conforme a regulado en el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. Asimismo, señala el registrador que debe tenerse en cuenta que al adjuntar los planos, estos serán presentados en copias certificadas por secretario de juzgado, con respectivo oficio por parte del juez, conforme al artículo 8 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Veamos. El registrador ha estado pidiendo planos. Esto es, ¿por qué los pide? Porque quiere saber, pues, que este predio no está registrado. Punto número uno. Punto número dos. Quiere además verificar que no se vaya a afectar a terceros. Entonces, por eso es que el registrador está solicitando que se presente en planos. El apelante interpone el recurso de apelación señalando lo siguiente: el registrador dispuso la presentación de planos visados para acceder a la inscripción del título, pero dicho requerimiento solo se justificaría si se tratara de inscribir la primera inscripción de dominio del bien, lo cual no es el caso. Entonces, el apelante señala, pues, ¿para qué voy a presentar planos si yo no quiero inscribir la inmatriculación del predio? Yo solamente quiero inscribir un embargo nada más. Entonces el usuario dice: yo no quiero inscribir la primera de dominio, dice, ¿no? Yo solamente quiero inscribir el embargo. Dice: no es exigible la presentación de planos porque en el registro ya existe una partida para cada uno de los inmuebles en cuestión, las cuales, si bien son anotaciones preventivas y a la fecha ya caducaron, han servido para individualizar cada uno de los bienes allá. Entonces, aquí hay un dato adicional: existían anotaciones preventivas de partidas y se está pidiendo, pues, que sobre ellas se inscriba el embargo.
Entonces, el tribunal señala, tal como se desprende la rogatoria, no existe partida directamente vinculada para este título. Sin embargo, los predios en cuestión fueron anotados preventivamente en las partidas de registro de predios de Trujillo, hoy caducas. Interviene el vocal ponente, Tito Augusto Torres Sánchez, señalando lo siguiente. Es necesario la presentación de planos para anotar un embargo sobre predios no inscritos, de acuerdo al 650 del Código de Proceso Civil. En el análisis, el tribunal señala que, conforme al artículo 16 del reglamento de inscripción de registro de predios, la inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al registro. Se realiza con la primera inscripción de dominio salvo inscripción distinta. Entonces, la norma pues agrega que la inmatriculación de un predio se requerirá el informe técnico de la Oficina de Catastro, en el cual se determine si el predio inmatricular se superpone o no a otro ya inscrito, de acuerdo a la base gráfica con que cuenta dicha oficina. Entonces, el tribunal señala que no impide la inmatriculación el informe técnico que señala la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no. Tampoco el informe que establece que el predio ya se encuentra inscrito, siempre que el título presentado tenga mérito suficiente para cancelar el asiento a favor del titular que figura en el registro. Entonces, señala pues aquí, del expuesto se desprenden dos situaciones para dar viabilidad a la inmatriculación de un predio. La Oficina de Catastro debe concluir que el predio inmatricular no obra inscrito. Debe existir impedimento material para determinar si el predio se encuentra inscrito o no. Como excepción, se procede a la inmatriculación aun cuando el informe del área de catastro determine que el predio ya obra inscrito, siempre que el título presentado tenga mérito para cancelar el asiento a favor de un titular, recayendo la evaluación jurídica del título en el registrador, en su caso el tribunal registral. Entonces, el tribunal señala que, conforme al artículo 650 del Código de Proceso Civil, se instaura un supuesto excepcional para la incorporación de un predio al registro, que en estricto es distinto a la inmatriculación, toda vez que bajo esta hipótesis no se requiere acreditar ante el registro título de propiedad alguno, mientras que en el sentido contemplado por la normativa registral sí es necesario exhibir título de propiedad por un periodo interrumpido de 5 años o títulos supletorios. Entonces, la regla es que la inmatriculación, la incorporación de un predio registro, se realice con la primera inscripción de dominio. Sin embargo, las normas pueden prever supuestos excepcionales en los que se incorpora un predio registro a pesar de no realizarse la primera inscripción de dominio. Ese es el caso que contempla el 650 del Código Procesal Civil. Por cuanto el predio se incorpora a registro con el único objeto de anotar la medida cautelar de embargo, publicando de esta manera que el embargo pesa sobre este predio. Sin embargo, la inmatriculación de inmuebles para efectos de la anotación del embargo, bajo el artículo 650 del Código de Proceso Civil, señala que se requiere el informe de la Oficina de Catastro. Así sea que la inmatriculación se efectúe a la primera inscripción de dominio e inmérito a otros supuestos excepcionales, siempre se tratará de la incorporación de un predio a registro, por lo que necesariamente debe verificarse que el predio no se encuentre agregado ya al registro, pues de lo contrario se generarían duplicidades o superposiciones, lo cual vulneraría el principio de especialidad. En ese sentido, cuando la rogatoria esté referida a la anotación de un embargo sobre un predio no inscrito, resulta indispensable la presentación del plano del predio, sobre el cual recaerá la medida cautelar, con la finalidad de descartar la existencia de inscripciones referidas al predio. Consecuentemente, se confirma la observación decretada por primera instancia. Con relación a la caducidad, porque el apelante había señalado que no era necesario presentar planos porque ya se habían identificado predios en las partidas respectivas. Al respecto, hay que tener en cuenta que la caducidad
es la pérdida del valor del asiento por el transcurso de su plazo de vida. Cuando éste se acaba, el asiento, de forma automática, cesa de ser eficaz. Y aunque no está echado ni borrado materialmente, ni haya sido cancelado jurídicamente en adelante, es como si no existiera. Entonces, es una falacia, pues, afirmar que los predios involucrados con rogatoria se hallen individualizados. Por lo tanto, la valoración hecha por recurrente en nada enerva la necesidad inexorable de presentar planos de los predios subsanios, según los fundamentos previamente expresados por esta sala. Entonces, aquí estamos viendo que cuando nos referimos a una inmatriculación por embargo, se requiere presentar planos porque necesitamos, pues, el informe técnico del área de catastro, en el cual se precise si el predio esté o no inmatriculado. Ahora, si bien es cierto, esta es una forma de inmatriculación excepcional, en el cual no se va a inscribir el dominio. Sin embargo, pues, es necesario que, como toda inmatriculación, se requiera de documentos gráficos, ¿no? Acá nos vamos a quedar.